Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual de matemáticas. Es un gusto poder contar nuevamente con su participación. Por ahí vemos con cámara a Sergio Vanegas. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué más? Chévere que pues nuestros estudiantes pues también habiliten el micrófono como para poder conocerlos. Y pues nada, los saludamos a todos mientras se van conectando. Es un gusto poder contar con su asistencia nuevamente. Y desde luego, pues muy importante tener los avisos parroquiales generales, ¿cierto? Para poder comenzar. Por lo pronto, pues veamos si la profe Giselle ya se encuentra con nosotros. Creo que todavía no. Bueno, no hay problema, muchachos. Damos una espera de 2 minutos. Y hoy saludamos a todos los que se conectan, Jason, Ever, Gutiérrez, Carmen, que siempre nos acompaña hasta ahora, después de esa goleada tan hijo de madre que nos pegaron, ¿cierto? Que para algunos es triste, como para mí, ¿cierto? Pero bueno, son coyunturas importantes que hay que conocer, hay que tener en cuenta y relacionar en estos espacios. También pues por la situación que está pasando Colombia debido a este huracán que ha afectado a la zona de San Andrés, que es muy triste para nosotros. Y pues el resultado pues es pues, una tristeza inmensa por nuestros compatriotas y por el territorio, por supuesto, destruido, ¿cierto? Obviamente pues la importancia que tiene este tipo de noticias a nivel nacional, le tenemos que dar prioridad a esas. Que eso sea, pues nosotros nos podemos concentrar ahí. Y lo otro, pues en segundo plano, pues el deporte, ¿no? Que no solamente hay fútbol, sino también hay ciclismo, patinaje, etcétera. Muchas, muchas figuras del deporte que nos van a dar muchas alegrías en el futuro. Pero mientras tanto, pues concentrémonos en lo que nos importa, ¿cierto? Que es el módulo de matemáticas, el cual, pues nosotros la semana pasada, pues tuvimos la experiencia de poder contar con la participación de la profe Giselle, quien pues, nos explicó varios temas interesantes. Si alguno ahí se le anima a comentarnos por el chat cuáles fueron esos temas que nosotros abordamos, mientras yo me encargo de darles los avisos parroquiales para que tengamos en cuenta cuáles serían los dos objetivos fundamentales de esta semana, de la segunda semana del módulo. Entonces, vale, la lección que vamos a tener para el día de hoy, vamos a poder elaborar algo relacionado con función cuadrática. Obviamente dejamos como el tema de números irracionales y racionales esbozado la semana pasada y pues la idea es que lo podamos ampliar. Sin embargo, recuerden muchachos que las lecciones asociadas aparecen aquí abajo. Nos aparece lección asociada a resolución de ecuaciones lineales y función cuadrática. ¿Vale? Esas son las lecciones que ustedes pues, les van a indicar relacionado a su proceso y nos van a poder indicar cuáles son las lecciones que debemos realizar día a día para que pues, podamos conseguir los objetivos que ya ahorita les voy a mostrar. ¿Listo? Bueno, la hoja de ruta, interesante la pregunta que nos hace Juan Pablo, ¿va a estar subida el día de hoy? Sucede que la profe Giselle pues, le está haciendo algunas modificaciones importantes. Que pues vamos a tenerlas en cuenta ahorita en la medida en que la profe la pueda compartir en pantalla. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos esas lecciones asociadas. Por lo pronto, muchachos, tengamos en cuenta esto, el cronograma, ¿cierto? Que aquí nos aparece 17, 18, 19, 20. Y estas son las lecciones del 17 al 20, las lecciones asociadas en nuestra plataforma, ¿vale? Para que las tengamos en cuenta. Y rápidamente, estos tres anuncios, nuestra fecha de inicio de módulo fue el 09 de noviembre, termina el 5 de diciembre, nos vamos a vacaciones. Después de vacaciones iniciaríamos ya con la normalidad de lo que nosotros conocemos como post-pandemia, que no sabemos cómo va a ser, pero bueno, 5 de diciembre termina y volveríamos a finales de enero, listo, para que lo tengamos en cuenta. La fecha de entrega de hoja de ruta está para el 1 de diciembre, listo, muchachos, 1 de diciembre, antes de las 5 de la tarde debemos hacer entrega de la hoja de ruta, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y pues, como pueden ver aquí de manera ilustrativa, ¿cierto? Pues los dos objetivos los ilustramos de esta manera. Entonces, 1 de diciembre, plazo máximo de hoja de ruta. Y como ustedes saben, lo único que tienen que hacer es ingresar el módulo en curso en la pestaña Gestión de Proyectos.
Ahí en esa pestaña gestión de proyectos pueden descargar y volver a subir la hoja de ruta. Recuerden que la hoja de ruta no la recibimos por correo, nada, nada, nada que se le parezca, sino directamente en plataforma, ¿listo? Y nuestro trabajo de plataforma, como ustedes lo pueden ver, para esta semana debemos tener el progreso más o menos en el 50%, ¿listo? La semana pasada debemos obtener el 25%, esta semana es el 50%, que sería la mitad ya de nuestro proceso. La idea es que podamos aprovechar esto debido a que ya nos quedan solamente esta y la otra semana, ¿listo? Perdón, esta y otras dos semanas para poder terminar nuestro módulo de matemáticas y básicamente terminar todo nuestro proceso. Nuestro IGA general debe ser mayor al 40%, ¿listo? Y para que ustedes se puedan ubicar cuánto sería ese progreso del 50%, eso equivaldría a 8 lecciones, ¿listo? 8 lecciones de las 11 que tienen ahí, ¿listo? Y ya les voy dejando el correo mientras le damos la palabra a la profe Giselle, que vamos a ver si ya se encuentra con nosotros, para que podamos iniciar la clase. Creo que sí, ahí está la profe Giselle, entonces está conectando la cámara. Vamos a ver. Sí, ya vemos ahí a la profe Giselle, entonces, profe, tienes la palabra, cuéntanos. ¿Cómo están, chicos y señoritas? Buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen día. Cuéntenme si me están escuchando claro, por favor. Sí, ¿eh? Se escucha bien. Bueno, me alegra mucho. Listo, perfecto. Entonces, deseándoles que hayan tenido un buen día, que estén teniendo una buena tarde. Como Andrés ya les contó, la hoja de ruta ya la compartí, pero entonces hace falta que la suban. Entonces, yo espero que ya el día de mañana podamos tenerla para que ustedes puedan ir adelantando su trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces pues vamos a iniciar con nuestros propósitos del día de hoy. Para el día de hoy, chicos, les voy a compartir por acá nuevamente. Aquí, listo. Entonces vamos a nuestra pantallita y vamos a ir conversando durante esta clase, ¿listo? Recordándoles mucho, chicos, por favor, su participación. Pueden irnos escribiendo, por favor, para ir conversando. Bueno, entonces, para esta clase vamos a trabajar con los siguientes propósitos: números reales y función lineal. Bueno, me tomé el tiempito, bueno, o más bien, la atribución de trabajar con función lineal. Bueno, ahorita Andrés nos compartió que íbamos a trabajar con función cuadrática, pero resulta que no hemos trabajado la función lineal aún, ¿listo? Y este es un propósito que nos había quedado pendiente de una sesión anterior, entonces por ello es muy importante que lo revisemos antes. Bueno, eso no significa que nos vaya a hacer falta una clase ni sobrar otra, sino que pues tomé un tiempito de la función cuadrática para trabajar la función lineal. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre los números reales. Bueno, recuerdo que en la sesión anterior alguien nos había preguntado para que hiciéramos una revisión corta de los números reales porque no nos había quedado enteramente claro. Entonces vamos a estar hablando sobre eso para comenzar. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar de los números reales y ustedes recordarán que yo les había contado que los números reales estaban compuestos de dos conjuntos. Bueno, el primer conjunto que era el conjunto de los números naturales o los números racionales, ¿no? Entonces los reales están compuestos de los racionales, que ustedes recordarán que a quienes llamamos nosotros racionales. Vamos a hacer esta parte rápido, porque esto es como repasando un poquito. Esta partecita está en su hoja de ruta, entonces es importante que estemos ahí bien atentos. ¿Quién habíamos llamado nosotros racionales, chicos? ¿Habíamos llamado racionales a quién? Regálenme por ahí, cuéntame Andrés si nos están diciendo. ¿A quiénes habíamos llamado nosotros números racionales? ¿Y a quiénes habíamos llamado nosotros números irracionales? No sé, Andrés, si ya nos han escrito por ahí en el chat. Cuéntame, por favor. Mauricio nos aporta, bueno, Mauricio y Miguel nos dice a los enteros y a las fracciones. Exactamente. Los números racionales son todos aquellos números que son enteros, bueno, también que son naturales, y especialmente los vamos a definir como todos aquellos números que podemos escribir de la forma A sobre B.
Bueno, recuerden que A y B pueden ser números enteros. Esta Z nosotros habíamos dicho que era entero. Bueno, entonces A y B pertenece. Y estos racionales los nombrábamos con esta letrica, la letrica Q. Por su lado, los irracionales son los que no cumplen esta condición. Entonces, si los racionales son todos aquellos que nosotros podemos escribir como una fracción, ¿vale? Los irracionales son todos aquellos que no podemos escribir como una fracción. Bueno, todos aquellos que no podemos escribir como una fracción. Bueno, entonces aquí abajo, chicos, yo tengo una tablita. Bueno, entonces vamos a llenar esa tablita con algunos números que ustedes me vayan compartiendo por medio del chat. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar algunos números que sean decimales. Bueno, vamos a hablar de los decimales. Especialmente vamos a hablar de los decimales que sean finitos. Entonces, por favor, compárteme en algunos decimales finitos para colocarlos acá. ¿Vale? Decimales finitos. Vamos a compartir 5 ejemplos que vamos a escribir acá. Entonces, no sé, Andrés, si ya nos han compartido algunos decimales finitos. Escriban, chicos, en el chat para colocarlos acá. Y ya los vamos a clasificar, ¿bueno? Decimales listo. Finitos. ¿Qué nos dicen? Nos pregunta Carmen, nos dice, ¿racionales son para 8? ¿Racionales son para 8? ¿Cómo así? Carmen, explícate mientras vamos anunciando. Sí. Miguel aquí nos dice 0,3. Ah, para octavo. Sí, señora. Para octavo, creo que se refiere ella. Sí, este tema de números racionales e irracionales es para octavo, pero pues se aplica para ambos cursos, bueno, también. Bueno, cuéntanos. Sí, nos dice Miguel aquí es 0,3333, Mauricio 0,5, 0,4. Exactamente, entonces todos estos decimales, por ejemplo, 0,5, 0,4, bueno, yo qué sé, 1,3, menos 0,3, no sé qué otro finito nos han dado por ahí. Un decimal finito que nos hayan dicho por ahí. Nos aportan acá 0,1. 0,1, muy bien. Todos estos decimales, chicos, nosotros los podemos escribir como una fracción. Bueno, ¿quién sabe cómo se escribe 0,5 como fracción? ¿Cómo se escribe 0,4 como fracción? Cada uno de estos, ¿cómo se escribe como fracción? Yo sé que ustedes saben, váyanme contando. Les voy contando mientras nos comentan por el chat, que es que resulta que todos los decimales finitos nosotros los podemos escribir como una fracción. Entonces, todos los decimales finitos entrarían a ser parte del conjunto de los racionales. Bueno, todos estos que son decimales infinitos hacen parte del conjunto de los racionales. Voy a escribir por acá una letrica, recuerden la letrica Q, que significa que todos estos son racionales. No sé si alguien ya nos ha contado. Sí, profe, nos dice Sergio, un medio, Mauricio nos aporta 2/5. Exactamente, recuerden que es 1/5 o 0,5, perdónenme, es la mitad. Bueno, 0,4, ¿qué nos dicen de 0,4? Nos dicen 2/5. 0,4, 2/5, sí, recuerden que si ustedes colocan 1/5 es 0,2. Y 2/5 sería 0,4. Muy bien. 1.3. Bueno, no tenemos participaciones. 1.3, listo. Les cuento un truco para colocar decimales. Ustedes colocan este sin el decimal, bueno, sin la coma. Es decir, colocan el 1 y el 3 sin la coma. Y para que esto tenga una posición decimal, en el denominador van a colocar un 10. Si quieren, hagan el ejercicio con la calculadora y verá qué les va a dar. 13 dividido entre 10, 1.3. Bueno, ¿qué dicen de 0.3? De 0.3 hablamos la sesión, hace como 2 sesiones. ¿Quién sería 0.3? Y 0.1. Acá 0.1 aplica lo mismo que dijimos acá. Coloquemos este número sin la coma, sería un 1. Y en el denominador colocamos el 10.
No sé si Andrés, si nos han dicho cuánto es 0.3 en forma de fracción. Sí, profe, nos aporta Miguel. Primero nos dice 3 décimos y luego nos dice 1 décimo. 3 décimos, bueno, o 1 décimo. 1 décimo es este, creo que Miguel dijo de este, y 3 décimos, ahí él dijo de una vez ambos. Bueno, entonces chicos, cualquier decimal finito tú lo puedes escribir como fracción. Cualquier decimal finito lo puedes escribir como fracción, por tanto, pertenece al conjunto de los racionales. Bueno, vamos a pensar ahora qué pasa con el otro conjunto. El conjunto de los decimales que son periódicos, puros o mixtos, estos de acá. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de periódicos puros o mixtos. Porfa, escríbame ejemplos en el chat, ¿vale? Escribamos ejemplos en el chat y vamos a mirar. De una vez van pensando, ¿a qué conjunto pertenecerán estos? ¿Serán racionales o serán irracionales? ¿Vale? Entonces cuénteme, por favor. Periódicos puros o mixtos, pueden ser de cualquiera de los dos tipos. Cuéntame, Andrés, si ya tenemos en participaciones. Mauricio, sí, nos aporta que un periódico, periódicos puros nos dice 3,333. 3,3333, periódico, ¿listo? Recuerden que nosotros lo podemos colocar así. Uno parecido podría ser 0.3 periódico. Bueno, ¿qué otro? ¿Qué otro nos dicen por ahí? 4,444, profe. 4,444444, ¿listo? Y así sucesivamente. Uno que sea periódico mixto, ¿qué significaba periódico mixto? También es un decimal infinito, ¿no? Es un decimal infinito, tiene infinitas cifras, pero entonces en sus cifras decimales pasa algo, ¿vale? ¿Cómo podríamos colocar ahí uno? Uno que sea mixto. Yo sé que ustedes conocen algunos mixtos. Mauricio nos dice 2,2352. Por ejemplo, podemos colocar 2,23 y que este 2 se mantenga y este 3 se repita, ¿vale? Es decir, 2.23 periódico. O parecido al que dice su compañero, 2.2352, pero que este 52 se repita, es decir, diga 52, 52, 52, 52. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, chicos, ¿qué pasa con estos decimales que son periódicos? Nosotros ya habíamos dicho algo en la sesión anterior con respecto a estos que son periódicos. Cuéntenos qué habíamos dicho acá. Con estos decimales que son periódicos o que son mixtos periódicos, ¿qué sucede con ellos? ¿A qué conjunto harán referencia? ¿Será que son racionales o será que son irracionales? Cuénteme, ¿y por qué? Mauricio nos dice que son racionales. Profe. Exactamente. Ellos pertenecen al conjunto de los números racionales, porque todos ellos nosotros los podemos escribir como fracciones, ¿vale? Todos estos de esta partecita que son mixtos, nosotros los podemos escribir como fracciones. Entonces, por ejemplo, uno sencillito que ya habíamos visto en una sesión anterior es este de acá, 0.3 periódico. Nosotros lo podemos escribir como 1 dividido entre 3. Si quieren, pueden ir haciendo las cuentas en su calculadora. ¿Vale? 3.3 periódico. ¿Alguien sabe cómo se escribe en estos otros? ¿Como fracción? ¿Alguien sabe cómo se escribe 3.3 periódico? Sí, profe. Aquí nos aporta Miguel y nos dice 33 sobre 10. Si tú colocas 33 sobre 10, me va a permitir escribir acá. Si tú colocas 33 sobre 10, eso te va a dar 3.3. ¿Vale? Y no es lo mismo 3.3 a 3.3 periódico. Bueno, entonces ahí no es cierto, ¿vale? No es cierto. Tampoco es 3 sobre 10 porque 3 sobre 10 sería 0.3, ¿vale? Entonces, chicos, todos estos nosotros los podemos escribir como decimal, ¿vale? Todos estos nosotros los podemos escribir como decimal. ¿Qué pasa si yo divido 4 entre 3? 4 dividido entre 3, ¿cuánto les da? 1.333 periódico, ¿cierto? ¿Vale? 1.333 periódico. Y si dividimos, 13 entre 3, coloquemos 11 dividido entre 3,
es 3.6 periódico. Bueno, acá no encuentro el número. Hay un algoritmo para hacer esta cuenta, ¿listo, chicos? Ya ahorita les voy a mostrar. Bueno, voy a cambiarle una cosita de chiquitica simplemente para que tengamos uno sencillito. 4 dividido entre 3. Si alguno tiene este, ¿cómo es? Me dice, ¿listo? Ay, perdónenme. Si alguno tiene cómo se escribe este de acá. Dame un segundito que moví aquí. Exactamente. Si alguno tiene cómo se escribe este de acá, perfecto, ¿listo? Me cuentan, por favor. Por acá voy a cambiarle este una cosita acá chiquita. Vamos a escribirle 1.3 periódico y este es 4 dividido entre 3 para que tengamos algunos sencillitos. Bueno, entonces chicos, todos estos nosotros los podemos escribir como fracción, ¿vale? Todos estos los podemos escribir como fracción. Hay unos algoritmos para hacer estos cálculos, para hacer estas conversiones, así como les conté con este algoritmo para calcular con decimal, pero estos son un poquito más complejos, no me parece práctico que los estudiemos ahorita. Podríamos hacer el ejercicio con la calculadora de por ensayo y error, averiguar quiénes son los numeradores y los denominadores, ¿vale? Pero pues por el momento entendamos que todos estos pertenecen al conjunto de los racionales. Si alguien encuentra, por favor, estas fracciones, nos las comente en el chat. ¿Listo? Profe, cuéntame. Un aporte de Mauricio nos dice que en el caso de 4,444 periódico es igual a 22 sobre 5. 22 dividido entre 5, sí señor. Lo que pasa es que 22 dividido entre 5 es 4.4 exacto. Bueno, es casi, digamos que acá podríamos decir un aproximado, pero no es exacto. Bueno, 22 dividido entre 4. Ay, perdonen. 22 dividido entre 4. Bueno, chicos, no nos vamos a detener tanto a mirar estos. Bueno, vamos a mirar el último. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los decimales infinitos que no son periódicos? ¿Quién nos quiere dar unos ejemplos de decimales infinitos que no sean periódicos? Infinitos que no sean periódicos, ¿qué nos cuentan? Para que los vayamos escribiendo. Y además, cuéntenos, chicos, ¿hará parte de los racionales o harán parte de los irracionales? ¿Será que también son de este conjunto o son de este conjunto? Todos aquellos decimales infinitos, pero que esta vez sean no periódicos. Entonces, ¿quién nos cuenta? ¿Qué nos dicen por ahí, Andrés? Pues tenemos dos aportes importantes, que eran los números que veíamos. Uno que conocemos como pi. Perfecto. Y el otro que nos dice Eric, número áureo. Exactamente, entonces teníamos por acá pi, teníamos fi también, que se escribe así. Bueno, ay, perdónenme, no lo escribí bien. Se lo pueden encontrar así también, ¿listo? Número fi o número áureo. ¿Qué otro? Creo que Mauricio nos había hablado de otro también en una sesión anterior que tuvimos, ¿vale? Y acá hay otros elementos, ¿sí? ¿Qué nos decían? La función de Euler, profe. Exactamente, el número E, que es aproximadamente 2.71. Todos estos tienen la característica de que son infinitos, es decir, tienen infinitas cifras decimales, ¿vale? Pero esas cifras decimales no son periódicas, no puedo saber en qué orden van, ni puedo adivinar la cifra siguiente, ¿vale? ¿Qué otro, chicos? Yo sé que ustedes conocen más, aparte de pi, fi, Euler, ¿qué otro? ¿Qué otro podemos mirar ahí? ¿Vale? ¿Qué otro? ¿Qué hay de las raíces? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las raíces? ¿Qué hay de las raíces? ¿Qué nos dicen, Andrés? Raíz de 8, y si quieres, Mauricio, cuéntanos por qué, si recuerdas el formato. Exactamente, ¿listo? O la raíz de 8, ¿por qué la raíz de 8? ¿Qué otro podría haber sido? Mauricio, ya tienes habilitado el micrófono, cuéntanos. Hola, profe, da 2,8284 y más numeritos, solo que la calculadora no me deja ver. Exactamente, tiene infinitas cifras decimales, ¿verdad que sí? Sí, este distintos. Cumple, exactamente, cumple lo que nos piden acá, ¿no? Es un decimal infinito, pero no es periódico. Cada una de estas cifras es diferente, son infinitas y diferentes. ¿Hay otra raíz que cumpla esto mismo? ¿O hay otras raíces que cumplan esto mismo, Mauricio?
¿Tú conoces otra raíz que cumpla esto mismo, que sea infinita y no periódica? Profe, aquí tenemos un aporte de Eric Mauricio, que nos dice que raíz de 7 y raíz de 2 también comienza. Raíz de 2, bueno, raíz de 7. Y en general, todas las raíces que no sean exactas. Bueno, y nos han dicho algo sobre la naturaleza de este conjunto. ¿A qué conjunto pertenecerá esto? Listo. Cuéntanos, Mauricio, que querías aportar algo. Cuéntanos. Profe, pues no, de la del 8, creo que la del 11 también da decimales. Exacto. No periódicos. Exacto. De hecho, Mauricio, cualquier raíz que tú tomes y que no sea exacta. O sea, tú conoces muy bien las raíces exactas, ¿cierto? Sí. La del 4, la del 9. 3. La del 16. Todas esas son raíces exactas. Cualquiera que no sea exacta va a ser infinita, no periódica. Bueno, entonces la raíz de 3, por ejemplo, la raíz, ¿qué otra raíz? La del 13, por ejemplo. La del 13, exactamente. No necesariamente tienen que ser números primos. Miren que hay personas que creen, por ejemplo, que esta es una raíz exacta, la raíz de 6. Bueno, pero si ustedes toman en una calculadora, ¿será que la raíz de 6 es infinita, no periódica? Miren, por favor, ahí, raíz de 6, infinita, no periódica. No, profe. Ajá. Es una raíz, dime. Da 2,44949. Exactamente. Y ahí, infinitas cifras decimales. Infinitas cifras decimales, es decir, es un decimal infinito, no periódico. Y todos estos pertenecen a qué conjunto. Ay, perdonen que se movió esto. ¿Pertenecen a qué conjunto, chicos? ¿Cuál conjunto es este? ¿A qué conjunto pertenecen? Cuénteme. No sé si nos han dicho por ahí. Sí, profe, por aquí. Mauricio, Eric nos dice que son irracionales, pero sería chévere que nos dijeran por qué, ¿cierto, profe? Ajá, entonces todos estos pertenecen al conjunto de los números irracionales. Y les vamos a contar por qué, sí, señor. ¿Por qué? Porque es que la pregunta es fundamental. ¿Por qué? Porque es que resulta que todo decimal, bueno, todo decimal infinito no periódico no se puede escribir como una fracción. Por más de que tú lo intentes, no lo vas a poder escribir como una fracción. Entonces, todo decimal infinito no periódico no lo puedes escribir como una fracción. Por ese motivo se va a llamar irracional, porque recuerden que lo irracional es todo aquello que no puedo escribir como fracción. Bueno, no lo puedo escribir como fracción. Y eso es precisamente lo que hace algo irracional. Lo puedo escribir de esta forma, bueno, de la forma A sobre B. ¿Vale? No, esto no se puede hacer. Por ese motivo, esto es irracional. Entonces, para que lo tengan presente, racional es todo aquello que yo pueda escribir como fracción. ¿A quién puedo escribir como fracción? A todos los decimales finitos, a todos los decimales infinitos, pero que sean periódicos puros o mixtos, ¿vale? ¿Y quiénes son irracionales? Todos aquellos que no puedo escribir como fracción. ¿A quiénes no puedo escribir como fracción? A todos aquellos decimales infinitos que no sean periódicos. Bueno, les voy a mostrar acá un mapita conceptual que espero que le puedan tomar apuntes ahí los que estén llevando sus apuntes, y es este que les quiero mostrar acá. Bueno, entonces por acá les tengo un mapita conceptual de quiénes son los números irracionales para que lo tengamos presente. Bueno, entonces miren que acá escribimos el conjunto de los números irracionales. Recuerden que lo anotamos con esta letra. ¿Vale? Irracionales. Lo notamos con esta letra, con la letra I. Parece más un 2 griego. La voy a escribir mejor. Es más como una I con dos rayitas. Bueno, ahí quedó igual. Conjunto de los números irracionales. ¿Qué es? Es el conjunto de todos aquellos decimales que no se pueden representar como números racionales. Son todos aquellos decimales que no puedo escribir como una fracción. Bueno,
¿Ellos se pueden ubicar en la recta numérica? Claro que sí, ellos se pueden ubicar en la recta numérica. Bueno, con ayuda del teorema de Pitágoras. Después se lo vamos a estudiar en un par de, creo que la siguiente semana. Bueno, teorema de Pitágoras. ¿Y cómo es su expresión numérica? Lo podemos escribir como un decimal. Por acá voy a ir subrayando, ¿listo? Voy a ir subrayando. Decimal infinito no periódico. Bueno, decimal infinito no periódico. ¿Vale? Esa es la expresión que ustedes siempre van a ver de los números irracionales. No los puedo representar, miren acá, no se puede representar en forma de racionales de la forma A como B. Bueno, los hay de estos tipos, mírenlos acá, algunos de ellos son todas las raíces que sean inexactas, miren las que nos decía, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, de 6, bueno. Hay otros que resultan de ecuaciones trascendentes. Entonces, por ejemplo, acá estaba el valor, el número E que nos decía Mauricio que tiene esta aproximación, 2.718281. Phi, que es el de la constante áurea, que también se nota con una letrica griega, ¿vale? Que es este aproximadamente, 1.618333 con infinitas cifras decimales, no periódicas. Y Pi, que es uno de los más famosos que ustedes conocen, ¿vale? Entonces, ahí para que lo tengan presente. ¿Quiénes son? Raíces inexactas o estos numeritos que ustedes ya conocen porque son bien famosos. Todos ellos hacen parte del conjunto de los números irracionales, irracionales. Bueno, vale, cuénteme si hasta ahí hay alguna pregunta. Se nos puede ir el tiempo y no quiero que se nos vaya el tiempo. No, profe, no. Listo, perfecto. Entonces, chicos, si quieren pueden tomarle una pantallita. Yo no sé cómo hacemos esta para compartirles un poquito después el mapa. Este mapa es interesante para que lo tengan por ahí porque resume lo que hemos estado conversando. Bueno, vamos por acá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy chiquito, chicos. Este es un mapita que yo ya les había mostrado en una sesión anterior. Bueno, donde tenemos los conjuntos. Entonces, quiero que me vayan contando en dónde ubicamos, por ejemplo, cada una de esas partes, ¿bueno? Es decir, ¿dónde van estos números? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con los naturales. ¿Quiénes son los naturales, chicos? ¿En cuál de estos óvalos van los naturales? ¿Este, este, este o este? ¿En cuál de todos esos óvalos va el conjunto de los naturales? Recuerden que los naturales los notamos con esta letra, con la letra N. No sé si alguien por ahí ya nos ha dicho. ¿En cuál de todos esos óvalos ubicamos al conjunto de los naturales? Profe, nos dice Eric en el primer conjunto, en el 1. En el primer conjunto, en el conjunto más grande o en el más pequeño, Eric. Cuéntanos, por favor. Bueno. ¿Vale? Recuerden que los números naturales son todos estos que nos sirven para contar, como el 1, el 2, el 3. Los enteros, ¿dónde va el conjunto de los enteros? Nos dice en el más pequeño, profe. En el más pequeño. Ustedes los números naturales son infinitos. Ustedes saben que es un conjunto infinito. Y no pensaría que es el más grande de los conjuntos numéricos y resulta que no. Es al contrario. Es uno de los conjuntos más pequeños. ¿Vale? Entonces, este lo voy a arrastrar precisamente para esa parte. Regáleme un segundito. Ay, no. No pude. Bueno, regáleme un segundito, lo vamos a arrastrar para allá. Entonces, este conjunto va en el óvalo más pequeñito, junto con sus elementos. Bueno, el elemento 1, 2, 3, así, infinito. Bueno, ¿qué hay de los enteros, chicos? Los que se representan con la Z. Nos aportan por aquí, nos dice otra vez Mauricio, el segundo, números enteros. El segundo, este que está acá en gris, ¿listo? Este es el conjunto de los números enteros y recuerden que el conjunto de los números enteros básicamente incluye a todos los números naturales, miren, incluye, por eso el conjunto de los números enteros parece que estuviera embarazado y tuviera por dentro a los naturales, porque los enteros incluyen a los naturales, pero también incluyen a los números
negativos. Bueno, entonces incluyen, por ejemplo, al menos 3, al menos 2 y así sucesivamente. Bueno, por acá lo voy a escribir. Menos 3, menos 2 y así sucesivamente. Bueno, ya lo voy a arrastrar para allá porque no puedo escribir. Menos 3, menos 2, menos 1 y todo ahí en adelante. Bueno, ¿qué hay, chicos, del siguiente conjunto, que es el de los racionales? ¿Qué hay del siguiente conjunto? ¿Dónde ubicamos ese conjunto? Racionales, nos dice Miguel, el tercero. Los racionales vendría siendo el siguiente, el que va después de los reales, este entero. Bueno, entonces por acá van los racionales, que recuerden que lo anotamos con la letra Q. ¿Vale? La letra Q y sus ejemplos pueden ser, pues, las fracciones. Bueno, por acá tenemos un medio, un tercio, ¿vale? Dos quintos, etcétera. Infinitos números racionales. Fíjense que pasa exactamente lo mismo que pasó con los anteriores. ¿A qué me refiero? A que el conjunto de los racionales, en el conjunto de los racionales está contenido el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números decimales. El conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. Bueno, estoy por acá intentando escribirles. Muy bien. Bueno, chicos, ¿y qué hay de una del siguiente conjunto, el de los irracionales? ¿Qué hay del conjunto de los irracionales? ¿Qué nos dicen del conjunto de los irracionales? Que lo nombramos con la letra I. Que sería el último, profe, el cuarto. El último, ¿cierto? El último. Recuerden que son de dos tipos. Pueden ser raíces, como raíz de 2, raíz de 3. O pueden ser numeritos como los siguientes. E, pi, pi, bueno, y así sucesivamente. ¿Vale? Por acá. Todos estos numeritos que acabo de escribir acá pueden ir en el conjunto de los números irracionales. ¿Vale? Para que tengan presente, este conjunto es excluyente. ¿Qué significa? Que mientras los naturales estaban adentro de los enteros y los enteros estaban adentro de los racionales, estos dos conjuntos sí son disyuntos. ¿Qué quiero decir? Que los elementos que están en los irracionales no están, bueno, los elementos que están en los irracionales no están en el conjunto de los racionales. Alguien es racional o irracional, pero no ambos. Bueno, entonces los irracionales no están, o los racionales, mejor dicho, un racional no es irracional, como si pasaba acá. Que un entero sí puede ser racional. Por ejemplo, este menos 2. Tú a ese menos 2 le puedes colocar una fracción, un denominador y ya te queda racional. Acá no pasa eso. Bueno, y para terminar, chicos, entonces este conjunto, todo este conjunto, la aglomeración de todos esos conjuntos es al que nosotros le llamábamos el conjunto de los números reales. Que es básicamente tomar todo eso y unir. Estos son los números que ustedes conocen. Todo esto completico, todo este circulito, es el conjunto de los números reales, ¿vale? Bueno, cuénteme si hay preguntas con respecto a esto, ¿vale? Que decidimos precisamente tomar la clase del día de hoy para que revisáramos eso, que creí que habían preguntas. Entonces cuénteme si hay preguntas. Cuénteme si hay preguntas. No sé, Mauricio, Andrés, si nos están diciendo si hay preguntas. No, por ahora no tenemos preguntas. Listo, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar un mapa acá rápido. Nos habla. Dime. Tenemos una antes que nos acaba de enviar Miguel. Nos dice el profe, y los complejos irreales. Ok. Los complejos. Sí, ¿cómo es la pregunta? Qué pena que te interrumpí. ¿Cuáles son los complejos irreales? Los números complejos irreales. Ok, bueno. Entonces te voy a contar. Lo voy a hacer por aquí en un espacito que tengamos a este lado. Entonces, con esto completico, ya tenemos todos los números que nosotros podemos ubicar en un plano cartesiano, en un eje, ¿listo? Entonces, aquí en este eje, en tu recta numérica, tú vas a encontrar todos esos números y esa recta ya va a estar completa. Sucede que cuando tú vayas a resolver situaciones como la siguiente, no vas a encontrar una solución en ese conjunto real. Miren lo que dice acá.
Esta es una ecuación, bueno, ¿qué nos está diciendo acá? Un número que elevado al cuadrado sea igual a menos 1. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes conocen algún número que pertenezca a este conjunto, un número real que elevado al cuadrado sea igual a menos 1? Recuerden que elevar al cuadrado básicamente significa multiplicar por sí mismo. ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1? ¿Qué dicen ahí, Andrés? ¿Qué nos dicen ellos? ¿Que sí o que no? Nos dicen que sí, nos dice Ever, 2x igual a menos 1. 2x igual a menos 1. Recuerda que acá no es 2x, acá es x al cuadrado. 2x es distinto. Acá te estoy preguntando, ¿un número que multiplicado por sí mismo te dé menos 1? Entonces pensemos en números que multiplicados por sí mismos nos den menos 1. A ver, intentémoslo. ¿Quién multiplicado por sí mismo nos da 1? Este es fácil. Bueno, alguien que multiplicado por sí mismo nos dé 1 es esta opción. Bueno, o esta opción. Hay dos opciones, una positiva y una negativa. Recuerden que si ustedes multiplican dos negativos les da positivo. ¿Pero qué hay de esta? Dos números que multiplicados por sí mismos nos den menos 1. ¿Conocen este número, chicos? ¿Quién es ese número? Yo sé que alguno de ustedes lo debe conocer. Especialmente el chico que nos hizo la pregunta. Eder, creo que me dijiste. Era Miguel, profe, pero tenemos un aporte interesante de Eric. Entonces ¿Eric? Le abrimos el micrófono para que nos cuente. Cuéntanos, Eric. Cuéntanos, Eric, gracias. Ahí ya tienes habilitado el micrófono. Si no te sirve el micrófono, entonces le damos la palabra a Ever también, que nos está pidiendo la palabra. Entonces, Ever, cuéntanos sobre tu ejercicio. No, lo escuchamos. O si no, que nos escriban. Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues pensaría que se tiene 1 por 1 que da 1, pero aplicando la ley de los signos, 1 por menos 1 más por menos da menos, daría menos 1. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Mira lo que pasa, que tú me estás proponiendo que sean números distintos. Y recuerda que acá al comienzo yo te había propuesto que fuese el mismo número. Así tal cual lo escribo acá, son dos números diferentes, como tú me estás diciendo. ¿Vale? Tiene que ser el mismo número. Entonces, mira la pregunta que te hago. ¿Existe un número que multiplicado por sí mismo nos dé negativo menos 1? ¿Existe o no? ¿Tú qué crees? ¿Mm? ¿Qué creen, chicos? ¿Existe o no existe un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 1? No. No existe, ese número no existe en este conjunto, en el conjunto de los reales. Por eso es que entra otro conjunto al ruedo. Y ese conjunto era del que tú nos estabas hablando, si no estoy mal ahorita antes. El conjunto de los números complejos. Por ahí escribí la letrica acá arriba. Miren acá arriba. Complejos y también imaginarios. Bueno. Entonces, por acá surge un número, porque es que resulta que no hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé 1. Pero nosotros no nos íbamos a quedar con que no existía ese número. Inventémonoslo. Digamos que es un número imaginario. Y entonces tú vas a decir que i por i, ¿cuánto te da i por i? Menos 1. Bueno, i por i te da menos 1. Y estos numeritos que tienen apellido i, bueno, todos estos numeritos que tienen apellido I como 5I, 4I, 9I, todos ellos hacen parte de un conjunto que se llama el conjunto de los números complejos, ¿vale? No se me van a preocupar si no lo entienden muy bien, porque esto ya es como un plus, ya es extra a lo que hemos venido estudiando. Bueno, es para responder la pregunta que nos estaban haciendo ahorita. Entonces, este conjunto es un conjunto más grande todavía que este. ¿Listo? ¿Y qué viene a hacer ese conjunto? A resolver ecuaciones de este tipo. Todas las ecuaciones que resulten de elevar un número al cuadrado que nos dé negativo. Entonces, por ejemplo, cuando tú hables de la raíz de x al cuadrado, un número que elevado al cuadrado nos dé menos 9. Pues ese número es
3i. ¿Vale? ¿3i? Bueno, listo, chicos. Bueno, acá dejamos entonces este propósito porque se nos puede hacer muy tarde y nos quedan exactamente 15 minutos y hemos abordado la primera, hasta ahora el primer propósito. Entonces, por acá les tenía otro mapita que simplemente lo voy a describir muy rápido. Miren acá el conjunto de los números reales que está compuesto de los racionales y los irracionales. Por un lado, los racionales son los enteros, que recuerden que pueden ser positivos o pueden ser negativos y el cero. Y por otro lado, las fracciones, que recuerden que nosotros podemos escribir como fracción, todos los decimales finitos, ¿se acuerdan del ahorita el cuadro que hicimos al comienzo? Todos los decimales finitos, pero también todos los decimales periódicos. Mientras que los irracionales son todas aquellas raíces inexactas y todas aquellas que resultan de ecuaciones trascendentes, como pi, e, i, pi. ¿Vale? Entonces, ese es como un mapita. Si quieren, tómenle, chicos, por favor, como un screenshot para que puedan ustedes tomar más tardecito los apuntes. Lo voy a colocar acá un poquito más grande para que ustedes la puedan ver. Y ahí está como el resumen de lo que hemos estado dialogando. ¿Vale? Señor, cuéntanos. Con respecto a lo que estabas explicando ahorita de números complejos, en ese caso, esos números complejos es donde se establece, o sea, los números o el conjunto de números algebraicos. Números algebraicos. ¿O en qué lugar se podría posicionar? O ahí, básicamente, o sea, ¿qué lugar ocuparía la álgebra ahí en ese caso? Ok, listo. Entonces, hay ecuaciones que se llaman ecuaciones algebraicas, ¿vale? Que son todas aquellas que resultan de operaciones algebraicas. Entonces, las ecuaciones algebraicas nos pueden resultar en soluciones reales o soluciones complejas. Entonces, perdóname un segundito, yo me devuelvo para acá, donde estábamos. Esta es una ecuación algebraica, ¿listo? Esta es una ecuación algebraica. ¿Por qué? Porque utiliza las letras del álgebra. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablamos de álgebra? Esto utiliza el lenguaje algebraico, ¿vale? Una ecuación algebraica. Y de ahí resultan precisamente soluciones que pueden ser de origen o de naturaleza real y también pueden ser soluciones que sean de naturaleza compleja, ¿vale? Hay otras ecuaciones que no son algebraicas y no son trascendentes. Entonces, por eso, estos numeritos de acá les llaman trascendentes, ¿vale? Porque ustedes casi no van a encontrar una ecuación que les vaya a dar pi o que les vaya a dar e o que les vaya a dar pi. Bueno, a menos de que sea una ecuación, bueno, trascendente, que aplique exponenciación, o que aplique logaritmos o exponentes o algo por el estilo. Bueno, entonces, los complejos solucionan ecuaciones algebraicas y los trascendentes pueden, estos números que son trascendentes son soluciones a otras ecuaciones que se llaman trascendentes, ¿vale? Pero no se me van a confundir con esto, ¿vale? Simplemente es para que tengan presente irracionales, algebraicos. ¿Por qué? Porque algebraico significa que salen de ecuaciones algebraicas. Bueno, una ecuación algebraica que pueda salir de raíz de 2. Ustedes todos saben que una ecuación algebraica que pueda ser raíz de 2, miren. Una ecuación algebraica que sea raíz de 2, por ejemplo, cuando ustedes se pregunten un número que elevado al cuadrado, ay, perdónenme que no quedó bien escrito, un número que elevado al cuadrado sea igual a 2. ¿Quién es ese número que elevado al cuadrado es igual a 2? Pues la raíz de 2. Por eso lo llamamos algebraicos. Bueno, porque salen de ecuaciones algebraicas que utilizan de la ley. Mientras que las ecuaciones trascendentes ya son un poquito más complejas. Las vamos a ver igual ahorita en las siguientes semanas. Por ejemplo, cuando ustedes se pregunten por el logaritmo natural de 1. Bueno, cuando ustedes se pregunten por el logaritmo natural de 1. Entonces ahí les están diciendo quién es el exponente, quién es el número, que siendo exponente de acá les va a dar esto. Esto les va a dar. ¿Vale? Trascendente. Casi siempre son logaritmos o exponentes o algo por el estilo. Bueno, chicos, no se me van a confundir ahí. Simplemente para aclarar la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, chicos, espero que les haya alcanzado el tiempo para que hayan tomado apuntes del mapita y que sea de mucha utilidad. Bueno,
Vamos a pasar a esta parte y es la referente a, yo sé que está un poquito larga la sesión, la voy a agrandar un poquito por acá, y es la referente a las ecuaciones lineales. Bueno, entonces acá vamos a hacer un cambio de propósito para que lo tengan presente y no se me van a perder. Bueno, los chicos que estaban esperando entonces la parte de noveno, esta parte es para ustedes, sin embargo, pues todos estamos atentos. Bueno, entonces acá lo que nosotros vamos a estudiar es la ecuación de la recta. ¿Listo? Para que lo tengan presente, chicos, una ecuación lineal, perdónenme, una ecuación lineal básicamente es toda aquella ecuación que esté escrita de esta manera. Perdónenme, lo voy a corregir, función lineal. Función lineal. Bueno, entonces una función lineal tiene la siguiente forma. Hay una ecuación general. Bueno, entonces la ecuación general de una función lineal es la siguiente. Y igual a mx más b. Y igual a mx más b. Siempre que ustedes vean por acá un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes digan y igual a 2x más 3. Bueno, esta es una función lineal. Cuando ustedes vayan a dibujar esto en el plano cartesiano, ese plano que yo tengo allá, esto les va a dar una línea recta. Bueno, esa línea recta está compuesta de dos partecitas. Si ustedes se dan cuenta, la m es un número y el b es un número. Las únicas que son variables son la x y la y. Entonces voy a escribir por acá cuáles son cada una. Esta m tiene un nombre que se llama pendiente. La pendiente de la ecuación de la recta. Bueno, y este b es otro numerito distinto que lo vamos a llamar el y-intercepto. Ya les voy a mostrar por qué. Bueno, y se van a asombrar acá con una cosa. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo esta función lineal. Bueno, que es de esta forma. Un número multiplicado por la x más otro número. Esta ecuación de acá, esta formulita, esta función, tiene esta forma. Entonces, es una función lineal. Vamos a dibujar esto. ¿Alguno de ustedes sabe cómo dibujar esto en el plano cartesiano? Yo sé que sí, cuéntenos por favor si saben cómo dibujar esto en el plano cartesiano. No sé, Andrés, ¿qué dicen ellos? ¿Saben cómo dibujar esto en el plano cartesiano o no? Por ahora no tenemos respuestas, profe, pero como ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué te parece si miramos este tema el día de mañana? Porque pues ya nos acaba el tiempo, sí, no se alcanza el tiempo para nada. Bueno, chicos, lo bueno es que estamos al día con nuestras actividades, ¿vale? Y esta partecita es muy importante que la tengan presente. Entonces, mañana vamos a iniciar con ella, ¿vale? Para que no vayamos a tener pues, dificultades con el trabajo de nuestra hoja de ruta. Y, por supuesto, pues para que podamos trabajar la función cuadrática, porque luego de hablar de lo lineal, vamos a hablar de lo cuadrático. Listo. Bueno, profe, pues que quería, nos quede muy claro. Señor, cuéntanos. Mirar lo de las hojas de ruta, muchachos. Ya se encuentra la hoja de ruta subida a plataforma. Entonces, aquí tenemos la de grado octavo, ciclo 4 y grado noveno. Ustedes pueden verla, pueden descargar directamente su plataforma. Entonces, lo voy a hacer aquí rápidamente. Módulo en curso, ya saben. Vamos a gestión de proyectos. Sí. Y luego van a poder ver la hoja cargada con las fechas estipuladas, ¿cierto? Esta fecha estipulada está para el 1 de diciembre antes de las 5 de la tarde. Como les venimos diciendo, dan clic y pues allá les aparece. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que eso quede claro, y no sé, profe... Por ahí, si quieres nos las puedes dejar ver un segundito, así como las estabas mostrando. Ever nos preguntaba que si es distinto para cada grado. Sí, es distinta para cada grado. Entonces, por ejemplo, mira que en la de noveno, tenemos lo que estamos estudiando. Entonces, los chicos de noveno, mañana muy atentos porque vamos a estar trabajando en cómo resolver ese primer punto. Bueno, para el caso de octavo, ya ustedes pueden ir adelantando, ¿vale? ¿Nos dejas ver la de octavo, por favor? Miren que en el de octavo
Ya pueden ustedes ir adelantando lo referente a la notación científica. ¿Listo? Recuerden lo de notación científica. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar el día de mañana y podemos comenzar con un par de ejercicios. Y miren que acá está el segundo punto, que también lo pueden ir adelantando. Ya ahí les habla de, dice, observa los elementos que se encuentran en el conjunto A y escribe el conjunto, en el conjunto I los números que están en A y que son irracionales. Entonces tiene que ver con lo que estudiamos hoy, el mapita conceptual, quién era irracional, ¿vale? Listo, chicos, entonces bendiciones para todos. Gutiérrez Carmen nos pregunta que si a ella le dan una hoja de ruta diferente. ¿Ella es de qué nivel? Sí, lo que sucede, profe, ahorita lo hablamos directamente con Nicolás. Listo. ¿Ella de qué nivel es? Y me comentas. Bueno, bendiciones para todos entonces, que tengan una feliz tarde y el día de mañana, entonces nos vemos. Listo, muchachos, entonces como ya escucharon a la profe, nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal, y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por su asistencia y su participación. Cuídense mucho.